una serie de Zelda para Netflix habría sido cancelada por Nintendo tras su filtración. Este es el titular con el que nos despertamos el 2 de febrero de 2021. Impactante, ¿verdad? Pero lo que es más impactante es que la inmensa mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrita a este canal, un canal que os ofrece las mejores teorías sobre Breath of the Wild 2 y sobre Zelda en general. En serio, tienes que unirte ya a esta gran comunidad de héroes y heroínas de Hyrule. Dicho esto, vamos con el vídeo. Muy buenas jugones y jugonas del mundo, ¿qué tal estáis? Sed bienvenidos a Nintenap. En este vídeo vamos a estar repasando las últimas noticias relativas a una posible serie de The Legend of Zelda y también daré mi opinión al respecto. Deja un fuerte like para apoyar el contenido y vamos a comenzar. Según han revelado unos informes, Nintendo canceló una serie de acción en vivo de The Legend of Zelda para Netflix después de que la noticia del proyecto se filtrara y circulase por internet. El comediante estadounidense Adam Conover, quien estaba trabajando en un proyecto secreto basado en una producción de Star Fox casi al mismo tiempo, reveló que Nintendo canceló su lista propuesta de videojuegos de adaptaciones de videojuegos con Netflix después de que alguien de la compañía supuestamente difundiera la noticia sobre la serie de The Legend of Zelda. The Wall Street Journal compartió detalles de la adaptación y Nintendo decidió terminar con el proyecto. Las palabras textuales de Conover fueron las siguientes: alguien de Netflix filtró lo de Zelda. Se suponía que nadie debía hablar de eso. Nintendo se asustó y decidieron acabar con todos los proyectos previstos, por lo que el proyecto de Star Fox también se fue a pique. De todo esto podemos sacar una conclusión muy certera, y es que aquí podemos ver perfectamente cómo las filtraciones afectan a una compañía. Seguro que si esa serie de Zelda no se hubiese filtrado, la reacción de los fans al verla habría sido espectacular y Nintendo habría logrado generar una expectación inmensa en el mundo audiovisual. No obstante, también os digo, a mí personalmente no me gustaría, pero para nada, ver una serie de Zelda en tiempo real. Creo que restaría mucha naturalidad a lo que es la serie Zelda en sí y perdería prácticamente toda su esencia. En mi opinión, Zelda sí que necesita una serie, pero animada. La estética anime ya vista en Link's Awakening para Nintendo Switch o incluso la estética de Dragon Quest Your History le sentaría como anillo al dedo a una serie de Zelda. En los años transcurridos desde entonces, las adaptaciones de videojuegos se han convertido en un gran negocio para Netflix, ya que el mercado de los juegos ha experimentado un rápido crecimiento y el interés en los juegos se ha disparado aún más. Netflix quiere ser el servicio al que los jugadores recurren cuando necesitan tomarse un descanso de los juegos, y la compañía está haciendo grandes movimientos para que esto ocurra. Sin ir más lejos, recientemente se ha anunciado una serie animada de Tomb Raider, la cual espero con muchas ganas para la conocida plataforma de streaming. Igualmente se ha confirmado una serie de la mascota más icónica de Sega, Sonic. Todo el tema este de Nintendo y su ruptura de relaciones con Netflix se remonta al 2015, y desde entonces se han sucedido una serie de acontecimientos que nos invitan a pensar en una serie de Zelda para el futuro. El hecho más destacado es que oficialmente Nintendo está trabajando muy en serio en una película de Super Mario, la cual va a ver la luz el próximo año, en 2022. El propio Shuntaro Furukawa ya ha explicado que la idea de Nintendo es llevar a su franquicia más reconocidas más allá de los videojuegos. Por tanto, es cuestión de tiempo el ver algo de Zelda que traspase la pantalla del juego. Quién sabe si una película o una serie animada, pero algo está al caer. Incluso otro paso más que avala los ideales de Furukawa es la apertura del parque de atracciones de Super Nintendo World, el cual tarde o temprano seguro que va a tener alguna atracción relacionada con The Legend of Zelda. Con el motivo del 35 aniversario de Zelda, han sido también muchos los rumores que apuntan a que Nintendo vuelve a estar trabajando con Netflix para hacer una serie animada de Zelda. Bueno, esto es algo que está por ver, pero que ojalá se haga realidad.
Se trata de una nueva fórmula de introducir a nuevos usuarios en las aventuras de Link y Zelda por el reino de Hyrule, lo cual sería muy beneficioso para Nintendo, pues podría captar nuevos usuarios potenciales para comprar sus videoconsolas y sus videojuegos. La leyenda más grande jamás contada merece ser conocida por más gente. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te gustaría una serie o película de Zelda? ¿Cómo crees que sería? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Suscríbete a Nintendo para disfrutar de lo mejor sobre el 35 aniversario de Zelda y de las mejores teorías sobre Breath of the Wild 2. Y nos vemos próximamente aquí en Nintendo. Adiós, héroes y heroínas de Hyrule.